Investigación de La Maja Desnuda y La Maja Vestida, obras de Francisco de Goya. Considerado como el padre del arte contemporáneo, sus obras inspiraron a los artistas de movimientos pictóricos vanguardistas. Hablamos de Francisco de Goya y Lucientes. Nacido en Zaragoza en 1746, fue un dibujante, grabador y pintor. Al hablar de su arte, se puede calificar como una síntesis de muchos factores que vivió el pintor en su natal España. A Goya se le califica innovador de los cánones de su época, puesto que sus pinturas y demás sobresalen por su estética y temática que no encajaba en el tiempo en que fueron exhibidas. El arte religioso, la vida cotidiana y especialmente el retrato fueron los tópicos que Goya implementó en sus obras. Para 1774 es llamado para trabajar al servicio de la corona española, donde empieza su carrera a relacionarse con la corte y las iglesias católicas. Es en ese tiempo donde sus pinturas empiezan a tener rasgos del rococó, como los colores llamativos, líneas despreocupadas e ingenuas. Goya y Lucientes se convierte en el retratista de moda por su mundo de majas y esbozados. A menudo representó al pueblo y las figuras de la cultura popular española: el duende, la bruja, el monstruo, el asno, las majas y los majos. Y como hombre proveniente del pueblo, las corridas de toros y las fiestas en la calle no podían faltar. Lo que se conoce como la segunda carrera de Goya es el cambio que imprime a su estilo artístico, en el que empieza una nueva visión como pintor, en la que desea representar temas oscuros, dramáticos, aterradores y sátiras que juzgaban a las clases altas. En ese estilo, Goya no representa el mundo, el carnaval, la fantasía o la pesadilla, sino que crea paralelos pictóricos de esos ámbitos. Las temáticas de sus últimas obras eran una burla de la creencia popular en los milagros y la brujería. Además, ridiculizar la codicia, el libertinaje y la superstición en la España moderna. Se dice que una obra, sea cual sea, sintetiza la ideología de una determinada sociedad. Es decir, nos habla de su momento y cuenta las circunstancias bajo las cuales ésta fue creada. La Maja Desnuda fue creada entre 1795 y 1800. Y, por otra parte, se estima que La Maja Vestida fue creada entre 1800 y 1807. Esto quiere decir que las majas fueron creadas durante el fin de un siglo en el que muchas revoluciones importantes tomaron lugar. La mencionada en libros de arte como una era de revolución causó un cambio en las ideologías de los artistas. Hubo en esta época un auge de la experimentación con nuevos materiales artísticos. Esta época causó en muchos artistas la creación de obras de gran tamaño y seriedad que reflejaban los hechos históricos del momento. Una visión política, por decirlo así. Esta tendencia de representación de hechos históricos, aunque no se ve en los retratos propuestos, es vista en otros trabajos de Goya, tales como el 3 de mayo en Madrid y el 2 de mayo en 1808 en Madrid. En esos años también se popularizó el romanticismo, movimiento artístico en el que se resaltan paisajes con cielos turbulentos que buscaban causar una reacción en el espectador. Es ambos, por su época y su sentido de seducción, que las majas son ubicadas en este movimiento. Algunas obras relevantes relacionadas a este movimiento son la clásica La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix, y El caminante sobre el mar de nubes, de Caspar David Friedrich. Entre otros aspectos históricos que pudieron haber afectado a las obras o la creación de las mismas está la Primera Coalición, la Segunda Coalición, el Tercer Tratado de San Ildefonso en España, la Guerra de las Naranjas, el primer tren, la tercera coalición y la epidemia española de fiebre amarilla de los 1800. Introducción del título de las obras a investigar. En el inventario de bienes de Manuel Godoy, en 1808, se registra este conjunto de obras como gitanas, muy probablemente por el atuendo de la vestida. Más adelante, cuando los bienes de Godoy son incautados, las describen como buenos. En 1814, en el Depósito General de Secuestro, se hizo un inventario posterior, donde por primera vez se menciona como una mujer vestida de maja. Entre los siglos XVIII y XIX, se llamaba maja o majo a las personas de clases populares en Madrid con su porte, acciones y vestidos denotaban diversión, libertad y guapesa. Continuando ahora con la parte del desarrollo, sabemos que las majas que estamos tratando están emparejadas, la maja vestida y la maja desnuda. Aunque ambas majas se dice que provienen del palacio de Manuel Godoy, la maja desnuda tenía una peculiaridad,
Esta se ubicaba exactamente en un lugar especial, en el gabinete interior del Palacio de Godoy. El gabinete interior es uno de los lugares privados del palacio, lo cual indica que la maja desnuda estuvo en un lugar reservado solo para visitas especiales. Esto indica el que estuvieran en el Palacio de Manuel Godoy, que Manuel Godoy probablemente encargó estas pinturas al pintor aragonés. Manuel Godoy era el primer ministro de Carlos IV. Con el fin de determinar el orden de la procedencia de ambas majas, Javier de Salas, exdirector del Museo del Prado, comentó que la gran diferencia técnica establecía que una maja había sido hecha posterior a la otra y que había una gran brecha de tiempo entre la elaboración de una y otra. Los historiadores decían que tal diferencia técnica no se debía a lo que comentaba Javier Salas, sino que más bien era debido a que Goya se vio en la necesidad de afrontar ambas majas con criterios diferentes y por eso se ve una técnica distintiva en ambas. A raíz del motín de Aranjuez en 1808 y la abdicación de Carlos IV, en ese mismo año las obras fueron incautadas junto a otros bienes de Godoy por orden del ahora rey de España, Fernando VII. Entre los años de 1808 y 1813 se depositaron ambas majas juntas en la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando. En el año de 1813, estas fueron confiscadas por la Inquisición y no fue hasta el mes de noviembre de 1814 que son reclamadas por el Tribunal de la Inquisición al considerarse ambas majas, tanto la vestida como la desnuda, como pinturas obscenas. Lo anterior repercutió en Goya, ya que en el año 1815 el Tribunal de la Inquisición llamó a comparecer a Goya y a declarar quién era la retratada en aquella pintura, quién las encargó, por qué las encargó y para qué. Lamentablemente para la historia del arte no hay registros de sus declaraciones y lo único que se sabe es que él salió libre. Pasaron los años y no fue hasta 1836 cuando ambas pinturas regresaron a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La maja vestida se exhibió en las salas públicas de la academia, cuyos motivos eran el ser expuesta por primera vez en 1840. Sin embargo, la maja desnuda permaneció en una sala oculta y fue de la visita pública hasta finales del siglo. En 1900, ambas participaron en la exposición sobre Goya, organizada por el Ministerio de Instrucción Pública y de Bellas Artes. Un año más tarde, en 1901, se trasladaron al Museo del Prado, en donde ingresarían por primera vez. Desde ese año, ambas obras han permanecido en este museo, el Museo Nacional del Prado, permitiendo préstamos de las emblemáticas obras a múltiples museos para posibles exposiciones. Hoy son expuestas al público sin ningún problema. Identidad de la maja. Acerca de quién pudiera ser la mujer que posó para Goya han trascendido diversas teorías, ya que muchos deseaban saber quién era esa desinhibida mujer. Inclusive, la Inquisición interrogó al pintor para saber quién era la dama tras las pinturas. No se sabe cuál fue la respuesta, pero ahí empiezan a surgir las diversas hipótesis. Lo primero que se suele encontrar es que la modelo de los cuadros es desconocida, pero su rostro es tan inconfundible como la vulgaridad de su cuerpo. En el arte español, el tema del desnudo femenino no cuenta con muchos precedentes, posiblemente porque es considerado obsceno. Mientras en las academias de la época era relativamente habitual copiar los cuerpos de los modelos masculinos desnudos, el cuerpo femenino en la misma condición era estudiado gracias a la escultura clásica o a obras preexistentes, en ningún caso mediante desnudos al natural, por lo que sería una buena suposición que Goya podría haber tomado como ejemplos para la realización de estas obras la Venus del Espejo de Velázquez, la Venus de Urbino de Tiziano o Venus recreándose en la música de este mismo autor. Es un hecho que desconocemos la identidad de la mujer que posa para el pintor, aunque se ha planteado la posibilidad de que se tratase de la duquesa de Alba o bien de Pepita Tudó, amante de Godoy desde el año 1797. En 1843, el escritor francés Louis Bagdeau, que había visto la maja vestida en la Academia de San Fernando, declara que
creían que representaba a la duquesa de Alba. El primer gran biógrafo de Goya, el francés Charles Diarte, en 1867, se alza contra esta identificación con argumentos convincentes sobre la diferencia total de facciones. Observemos que en 1800 la duquesa tenía 40 años y estaba ya muy enferma. No obstante, la leyenda concerniente a la duquesa de Alba continuaba fascinando a los aficionados y críticos de arte, hasta el punto que en 1945 el duque de Alba mandó a exhumar los restos de su célebre antepasada con el fin de demostrar que sus huesos no correspondían a la anatomía de la maja desnuda. Ahora bien, en 1870, Pedro Madrazo, hijo del director del Prado, José Madrazo, había sugerido que se podría tratar de Pepita Tudó, amante del príncipe de La Paz. En efecto, esta condesa de Castillo Fiel, convertida en vieja dama muy respetada, acabada de morir en 1869 a la edad de 90 años. En los retratos de la condesa de Castillo Fiel, Josefa Tudó, el parecido con los rostros de las majas de Goya es sorprendente. Sea cual sea la misteriosa modelo, sin duda alguna era una joven encantadora que ayudó a darle una originalidad extraordinaria a las obras. Algunos historiadores de arte han concluido que la maja en realidad es una invención de Goya, pero sin ser una diosa mítica. Análisis iconográfico de la maja desnuda. Francisco de Goya nos expone a una mujer joven, de piel blanca, que expone con los brazos bajo la nuca todo su cuerpo. Marca con su pubis el centro del lienzo. Asimismo, se encuentra acostada en una otomana de terciopelo verde, cubierto por una sábana blanca, almohadas con encajes cuyas grabaciones tonales son sutiles y muy sofisticadas. La composición de esta obra es ambigua, puesto que la mirada de la joven es intensa, no sonríe ni se muestra seria. Contemplar su belleza desprende un punto erótico e integrante. Análisis iconográfico de la maja vestida. Francisco de Goya y Lucientes retrata a la misma joven, pero esta vez la retrata vestida con un traje blanco, usa zapatos dorados y con un chaleco anaranjado. El lecho donde se recuesta es similar al de la maja desnuda, solo que con una sábana de color blanco que ahora no deja notar todos los tonos verdes de la otomana, que sí se podían ver en la pintura anterior. La postura de la maja vestida es muy similar a la de la maja desnuda. Con sus piernas desplegadas, demuestra todo su cuerpo, la expresión del rostro con esa mirada intensa y pícara. Análisis comparativo de las obras. La maja desnuda y la maja vestida expresan claramente la visión y la explotación que se hacía de la sexualidad femenina en la época. Tanto la maja desnuda y la maja vestida se celebra la perversión y el morbo que había alrededor del cuerpo de la mujer. Además, la postura de la maja se considera una transformación del cuadro de Tiziano, la Venus de Urbino. La maja vestida y la maja desnuda se consideran un complemento de esta pintura. Otra obra que se relaciona a las majas es La Venus del Espejo, por su pose erótica tumbada en una cama mirando a un espejo, también por las formas del cuerpo que son muy iluminadas, por lo que se puede apreciar claramente todo el cuerpo, como pasa en la maja desnuda. Otro paralelo que existe entre La Venus del Espejo y las majas es el tratamiento del rostro, que es bastante alto. En estas, los rasgos delatan una expresión sensual, esto para conseguir la máxima expresividad en los detalles anatómicos y en el perfil. También las curvas y la profundidad salientes del pecho, la cintura y la cadera derecha, producen así la sugerencia del cuerpo y su insinuante perfil. Otra obra paralela a las majas son La Monstrua Vestida y La Monstrua Desnuda. Estas pinturas del barroco se vinculan a las majas con la idea de representar una visión anatómica completa. Además, la intención del artista Goya es transformar la monstruosa naturaleza en sensualidad. Seguidamente veremos el análisis compositivo de la obra La Maja Vestida. Se encuentra en una posición más cercana al espectador, por lo que varía su plano espacial respecto a la maja desnuda. Otro dato curioso es que tiene un objeto misterioso debajo de la cadera
que se dice podría ser un puñal ensangrentado o un abanico cerrado. El tono que tiene de fondo es mucho más oscuro, posiblemente con la intención de resaltar las vestiduras que lleva la protagonista. Estas vestiduras están hechas con pinceladas más sueltas, posiblemente para diferenciar las calidades de la ropa. Y algo que comparten en la composición ambas pinturas es que el pubis es el centro de la obra. Y ahora veremos el análisis compositivo de la maja desnuda. Algo importante a resaltar que se da en ambos casos en realidad, pero aquí lo vemos de una manera más evidente, es que hay una vaga definición anatómica en cuanto al cuello, los hombros y el cabello, comparado con la zona púbica, que está mucho más bien definida. Esto posiblemente porque, como vimos anteriormente, es la zona central de la obra. Entonces posiblemente el artista quiso enfatizar más y darle una mayor perfección a esta área. En cuanto a la composición, se encuentra un poco más lejos, evidentemente su espacio es distinto y es menor en comparación a la maja vestida que vimos anteriormente. El fondo es más claro en torno a la protagonista y se va oscureciendo gradualmente. Sea un contraste de colores claros, verdosos y rosados. Difumina un poco más tenue en este caso. Y incluso si comparamos la otomana de terciopelo verde y las sábanas blancas con las que está cubierta la maja, podemos notar que se resuelven de una manera más realista y con graduaciones tonales más sutiles. En este caso se ve una luminosidad y un sombreado más efectivo. A lo largo de la investigación se destacó el impacto que dejó Goya en el arte, quien creó una indudable polémica por la sensualidad de los personajes en sus obras, ya que en ese entonces no era común ni aceptable la representación de una figura femenina desnuda que no fuera una figura divina. Es decir, las obras de Goya fueron en su época controversiales al punto de ser retiradas de la visión popular. Este tipo de controversia fue la razón por la cual estas obras obtuvieron cada vez más relevancia, siendo reconocidas mundialmente como unas de las obras más importantes de Goya. Dicha controversia llegó a ser homenajeada en trabajos vanguardistas, tales como Olimpia, de Edouard Manet, la obra expresionista Desnudo Acostado, de Amadeo Modigliani, y La Maja Muerta, titulada Para Francisco de Goya, dedicada a Goya por Otto Dix. En cuanto al análisis compositivo, se llega a la conclusión de que son obras muy similares, pero que logran destacar detalles distintos al mismo tiempo, debido a las diferentes soluciones con que las desarrolla el artista, tanto en las variedades de trazos más delicados o sueltos, uso de tonos claros u oscuros, entre otros detalles más realistas o más sintetizados.